I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city screaming. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right. But you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather we're heading for tonight. You better take what you can, cause the time is right now. We only need the two of benvinguts una edició més a esta carrera cursa popular de Beniarjón. Benvinguts a esta localitat de la comarca de la Safor per a gaudir d'un dia fresquet en este diumenge, solejat, assolejat i amb molt bona temperatura i mai millor dit, un poquet de fresca, però això sí, amb ganes de correr en esta ja novena carrera solidària de Beniarjó, que com cada any és tradicional que un fum de gent aplega fins ací per a gaudir d'estos 8 quilòmetres de cursa. Així que, ui, totes les imatges, tot el que passa a Beniarjó. Comencem, Soul Runners. Hola, ¿qué tal? ¡Ay, hola, buenos días! ¡Ay, hola, qué sorpresa! ¡Tan agradable! ¿Cómo estáis? ¡Qué frío hace, eh! Yo o lo he traído yo de detrás o no. Lo he traído tú. Lo he traído yo, ¿verdad? Porque aquí no hacía frío hasta que no he llegado yo. ¿Cómo estáis? Muy bien, fresquitas, pero fresquita, bien. Muy fresquitas. Sí. ¿Estáis preparadas para estos 8 kilómetros? Sí, 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 por me supuesto. Dicho que son 8 kilómetros solidarios. Sí, muy bien. ¿Sabéis algo de esto? Contarme cosas. Son solidarios y creo que una parte va integrada al cáncer. Muy bien, es una buena acción. Mira, pues, gira la cámara, Rebeca, porque están todos aquí animando. ¡Hola! ¿Qué tal, chicas? ¡Hola, hola! Bueno, qué buen ambiente hay a estas horas de la mañana, cuando el reloj marca las 9 y 10 minutos. ¡Gracias! ¡Que vaya bien! ¡Suerte! Aquí en Soul Runners. Bueno, están todos heladitos, pelados. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya te he pillado! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vida! ¡Qué vergüenza! ¿De dónde eres? De Berreguard. De Berreguard. Y bueno, en Berreguard hace igual el mismo frío que aquí. Sí, sí, sí. Igual, totalmente. ¿No? O peor. O peor, o peor, que allí estás más cerca de la costa, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Preparada o qué? Sí, sí. ¿Cuántos sí. años tienes tú, por cierto? 20. No es porque te estés tirando los trastos ni nada de esto, ¿eh? Pero era por calcular más o menos porque te veo cara de jovencita. 20. ¿Y estás preparada y tal? Sí. Vas a hacerlo guay, ¿no? ¿Llevas mucho entrenando? Sí. ¿Cuánto?
no te tapes la cara así, en plan de... ¡Qué vergüenza que me da! Bueno, que vaya bien, ¿eh? Gracias. Vale, adiós, ya te dejamos tranquila. Bueno, bueno. Vamos a seguir preguntando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres tú? No, yo estoy aquí en el... En el Jo. Coordinador, así, en el... ¿El coordinador? Sí. ¿Cómo lo lleváis aquí? Porque aquí hay mucha gente hoy. ¿Cuánta gente se espera hoy aquí en Benidorm Jo? Pues normalmente alrededor es Achens y algo. Está muy bien. Sí, está muy bien. Muy bien, además que una cursa muy tradicional ya en la comarca, ¿verdad? Sí, claro, es ya fa la novena cursa que fem así, y en guanya pues volem fer un poco mejor que el año pasado, siempre. No, bueno, vosotros cada año superáis, esto es increíble. Además hacéis un fin de semana prácticamente solidario y deportivo, ¿no? Sí, claro, esta cursa siempre desde el primer año ha sido solidaria, a favorina Español y a AECC, y bueno, lo he dicho, es una solidaria, es fa una caminata el día anterior con las mascotas, replegan productos de higiene personal y oli para venir yo solidaria, que repartirá en la gente más desfavorida del poble. A disfrutar de esta prueba reina que empieza en tan solo 15 minutos. Sí, claro, y que todo isga bé y que ningún pasa mal. Venga, pues que vaya todo bien, que salga todo bien. Vale, a gaudirla, gracias. Igualmente. Bueno, ahí tenemos la parte más organizativa. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Tú? Yo de Xaló. Bueno, allí no hace frío nada. No, como aquí más o menos. Un poquito mal, ¿no? Bien, voy a poner el número. Oh, bueno, sí, claro, pero que aún te quedan 15 minutos, tranquilo, sí, ya sobra, tiempo de sobra. Eso sí. Pues nada, sí, aquí a disfrutar un rato. Vas a llegar a tiempo, ¿eh? Vas sí, a tiempo. Muy bien. Está ahí al lado la salida, tranquilo. Oye, perfecto. ¿Pero te has preparado o qué? Sí, claro, esto siempre estamos preparados y venimos a eso. Es que... ¿Te levantas muy temprano? A las 8, más o menos. ¿Y eso son horas? Bueno, es preciso. Nos gusta esto, nos gusta. Claro que sí, hombre, a disfrutar, ¿eh? Sí, muy bien, gracias. Muy bien, desde Salón, ni más ni menos. Tela. Bueno, el ambientazo que hay aquí es increíble. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Me pilla ahí medio dormido. Me pilla viendo dónde se coge el dorsal. Sopa ahí. Eso sí, sí, sí. ¿Qué tal? Bien, bien, así corremos un poquito. ¿Qué tal? Sí. Bueno, ¿llevas mucho ahí preparando esta carrera o qué? Pues hago un par de veces por semana, pero por afición o por mí, por... En plan, por ¿no? Por no coger kilos, por no coger kilos, ya, bueno, por tema de... Esto va, al final no sí, tiene remedio. Cuidándose, si no, malo. Pero ahí con motivación, ¿no? Hoy aquí. Sí, a mí lo que me gusta hacer este tipo de carreras es la gente que está animando. Que es que no, pues cuando vas un poco asfixiado, el que esté la gente ahí animando, te motiva un poquito y ya... Y haces un poquito más, sí. ¿La primera vez que vienes aquí a Benidorm Jo? No, el año pasado no la hice creo que hace dos o tres años. ¿Te gustó, no? ¿Te gustó? Sí, sí, todo este tipo de carreras y tal. Entrar en calor, ¿no? Y a, sí, sí, por esos 8 kilómetros. Aplicarme a coger el dorsal, a encontrar a los amigos y a correr. Que vaya bien. Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, pues sabes, a perder kilos. Esto es lo que debíamos de hacer nosotros, perder un poquito de peso. Así que hay que salir a correr por varios motivos. Para perder peso, pero sobre todo para despejar el cuerpo y mente y disfrutar del running. Decía yo que estoy aquí en la plaza de Benidorm Jo, preparadísimo con todos los corredores aquí. Pero lo que no saben es que yo antes de entrar aquí en Benidorm Jo venía calefactado con mi nuevo Volkswagen. Y es que, ojo, porque si quieres un Volkswagen y lo quieres ya, pues ahora tienes un Golf por 190 euros al mes. Sí, así de fácil. Y un T-Roc por 205 euros. Y como lo oyes, con todo incluido. Y encima renuevas tu Volkswagen cada 4 años. Ese es el plan de renove de Gandia Motors de Volkswagen. Y es que te puedes informar ya en Gandia Motors, en Gran Vía, Castell de Baire, número 30 de Gandia, en el polígono Alcodar, y disfrutar de todas las ventajas que tiene la manera fácil de renovar tu coche cada 4 años. Ya sabes, el nuevo Volkswagen Golf por 190 euros al mes y el nuevo T-Roc por 205 euros al mes. ¿Dónde vas a encontrar esto? Solo en Gandia Motors, tu concesionario Volkswagen en Gandia. Eva, ¿qué tal? Ay, qué cariñosa eres, ¿eh? Bueno, eres súper cariñosa y todo el pueblo te quiere. Hombre, todo el pueblo no lo sé. Sí, que te quiere todo el pueblo. El pueblo no lo sé, pero bueno. Sí, que lo sé yo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eva? Pues molt bé, la verdad es que molt contenta, porque en Guany, bueno, aparte que ha sigut regidora estos anys y Juan preparat molt de cariño, pues ahora alcaldesa. Pues en Guany encara més, pero la verdad es que tinc un regidor d'esports y uns companys y tots els voluntaris treballant de la Ajuntament y todo, que bueno, San Volcat. Y la Cruz Roja, ¿qué me dice de la Cruz Roja? Que nos va a vitorear y todo. En Guany tenim dos ambulàncies, per si acaso, una es quedarà así y la otra irá darrere de la cursa, per si hi haguera qualsevol problema. En fin, per evitar que isca, lo que volem és que isca tot, lo mejor posible.
que no hi ha problemes. Música, batucades. Tenim batucat, tenim a la banda de música, o sigui, els mais del poble, la batucat fent convoy de guardamar, que ve tots els anys també. Bueno, com vegueu, tenim també l'Associació contra el Càncer. Tenim el Consell d'Igualtat de Dones d'ací de Beniarchó. En fi, bueno. ¿Qué está pasando, Beniarchó? ¿Qué estás haciendo aquí este año? No sé, estem intentant fer tot bo, moltes coses, i que la gent, pues, en fi, es divertisca, es consciència. Sabeu que demà és el dia contra la violència de gènere i també volem que aquesta cursa d'alguna manera, pues, ja sabeu que sempre és solidària en espanyol i en l'associació espanyola, però a part també, com sempre hemos coincidit per dades, pues, que també conscienciarà la gent en el tema de la violència. En fi, el que podem, com podem, i esperant que agradi a tot el món i sobretot que els que venen i participen, pues, si ho passen molt bé, que per això és per lo que es fa tot. Eva, una suggerència, una pregunta o no sé com siga. No sé, ¿heu plantejat en algun moment canviar la data i fer-ho en estiu? No. Sempre té... No, perquè la fresqueta no. De Beniarchó... A voltes no saben què és millor, si la fresqueta o a voltes el calor de l'estiu, que tu saps tu que vas a totes les curses i saps que a voltes és pitjor que la fresqueta. La fresqueta a voltes encara s'agraeix i tot. Sí, però vull fer un dia esplèndid per a córrer. No fa massa vent com ahir, que feia molt de vent. Ahir feia molt mal perquè ahir vam fer la caminata que solen fer, que anem famílies, anem amb els animals i tot. És com un passeig que fem pel terme per preparar un poquet ja per la cursa d'avui i ahir feia un aire molt lleig. Molt desagradable. Molt desagradable, però en fi, jo crec que avui, quan es fiquen a córrer, així tots són valents i valentes, que no tenen por al fred ni a res, o sea, que molt bé. Espero que algun any coincidim i ens anarem els dos a córrer i la participem. No? Vale, bueno, bé, ho parlarem, Ja veurem, això ho negociem tu i jo. Molt bé, gràcies, Eva, a tu, moltes gràcies. Adéu. Eva, l'alcaldessa de la població. Hola, què tal, com esteu? Calentant ja o què? Hombre, calfant, perquè fa un fred, avui. Però bueno. Fa molt de fred, però bueno, jo crec que són 8 quilòmetres intensos, no? Sí. D'ací un ratet tenim calor. D'ací un ratet ja a tope, no? Farem, sí, segur que sí. Vinga. Vinga, gràcies. Bueno, ahí està la gent ja preparándose, calentando. En 10 minutos comienza la carrera. No sabéis lo que me he encontrado. El nuevo Seat Ateca. Miradlo aquí. ¿Veis? Encima con gris metalizado. Un pedazo de coche, bueno, que... Puedes comprobar el diseño, puedes comprobar la comodidad y sobre todo la fiabilidad de un gran coche, este nuevo Seat Ateca. Y ojo, porque viene equipado con la última tecnología y diseño para que sea muy fácil. Llantas de aleación de 41 centímetros, 16 pulgadas, front assist con protección de peatones, sensor de parking trasero, además de retrovisores calefactables y plegables eléctricamente. 7 airbags y ahora, eso sí, con el plan Confianza Seat, disfrutarás de 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Y solamente informándote en seat.es o en servicios y automóviles Seat en Gandía, en el polígono Alcodar. Como podéis comprobar, el gris metalizado de este Seat Ateca es único y exclusivo y solo lo vais a poder encontrar en servicios y automóviles Seat en Gandía. Exclusivo Seat Ateca, mejor imposible para ir a cualquier carrera o disfrutar de un buen fin de semana con el nuevo Seat Ateca. Solo 5 minutos para que arranque la carrera. Ya estamos comprobando como todo el mundo se pone en la zona de habituallamiento de salida para que empiece esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sin presa, tío. ¡Ostras! Este se va a correr, pero de verdad, ¿eh? Vemos a la gente entrenando a tope y... Ven. Hola, chicas, ¿qué tal? Hola, chica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ella no ha querido hablar, pero tú sí. ¿Yo? Es que yo la veo a ella como que está... necesita calentarse, ¿no? Ella que se pone un poquito nerviosa cuando empieza las carreras. ¿Cómo la llevas? Bueno, muy bien, muy bien. Fresquito el día, pero muy bien. Pero bueno, ya preparado. Quedan 5 minutos, 8 kilómetros. ¿Cómo lo ves? Hoy cortita. Hoy cortita, hombre. El otro día estuvimos en San Sebastián, en la Beovia. Aquí. Y nos pilló el agua, el granizo, todo, pero lo pasamos muy bien. Muy esto bien. Motiva mucho, ¿no? Las inclemencias. Esto es el circuito, nos vemos todos, ya tenemos muchos amigos y la verdad es que lo pasamos genial. Y está muy, muy bien, muy bien el circuito. Y a disfrutar con todo el mundo y a pasarlo bien. Hombre, claro, que eso es lo que se trata. Después a tomar una cervecita y a pasarlo bien. Ah, ya viene el after party, ¿eh? No, hombre, por supuesto. Eso es parte de la carrera. ¿De dónde soy? De Denia. De Denia. Sí. Pues a disfrutar desde Denia y a pasarlo bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí vemos que todo el mundo se prepara, que todo el mundo está ya listo, casi listo, entrenando a tope. Vamos a ver si podemos sacar
sacar unas últimas palabras antes de que empiece la carrera. Hola, chicas, ¿qué tal? Ay, yo no. Ay, yo no. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola, ¿ves cómo ella? Sí, ella sí. ¿Dónde eres? De Gandía. De Gandía, bueno, ¿y desde Gandía qué se cuentan en Gandía? ¿Hace frío o no? ¿Hace calor? Hombre, hace frío, no estamos tan lejos tampoco. Bueno, ¿has venido aquí con amigos, con familia, con quién? Pues vengo por el club, por Publidom, que vamos segundas del circuito de las chicas. Madre mía. Y claro, estamos intentando a ver si recortamos unos pocos puntos al Camayaes y a ver qué se puede hacer. Pero creo que ellos ya han ganado, ¿no? Ya han ganado, pero que no digan que nos han sacado mucho tampoco. Bueno, la manera que sea, lo importante es participar, ¿no? Venir y prepararos a todas las carreras. ¿Vienes a todas? O... Sí, sí, a todas, a todas. ¿A todas? ¿No vas a fallar a ninguna? A ver, he fallado a dos, pero porque me coincidían con algún triatlón o lo que sea, pero... Sí, a tope, ¿no? Sí, a tope. Pues enhorabuena a todo tu club, de mi parte y de parte de Soul Runners, enhorabuena. Gracias. Y os vemos ahí todas las carreras posibles. Vale, muchas gracias. Que vaya bien. Adiós. Ahí está la gente motivada a tope, como podemos comprobar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, crack? Bien, yeah, buenas. Bueno, el club de Gandía también a tope, ¿no? A tope. ¿Cómo habéis quedado? ¿Cómo estáis en la clasificación por equipos? Pues ahora vamos primero y a ver si este año ganamos el circuito. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Lo vamos a intentar. A tope. ¿Vas a ganar la carrera o no? Pues no, no creo que no. Ah, no, bueno, no se sabe. No, no creo. No. Bueno, ya veremos al final, ¿no? Ya veremos, depende. Bueno, luego me lo cuentas. Venga. Hoy suerte. Gracias. Bueno, ahí están todos los deportistas a tope preparados. Ven, 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 ven. Hola, Isabel. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, antes te lo he dicho en plan fuera de cámara, pero te lo digo ahora a la cara. ¿Vas a ganar? No lo sé. Yo creo que sí. ¿Por qué dices que no? Porque no lo sabemos. Yo creo que sí. No te estoy metiendo presión ahí para que ganes. ¿Vas a ganar? No lo sé. A los televidentes de Sol. No lo sé. A ver la carrera cómo va. Vale, luego hablamos y a ver qué tal. De momento Camayaes ya ha ganado, ¿no? Eso sí, por lo menos. Vale, tenés ahí un... Ya tenemos algo hecho. Esto me lo vamos a intentarlo, ¿no? Has ganado la media maratón. Vamos a ver qué pasa ahora con... A ver, esto hasta que no pasa no se sabe nada. Para ti 8 kilómetros no es nada. Sí, todo es. 8 kilómetros, 8 kilómetros más rápidos. Bueno, veremos qué pasa hoy. Luego hablamos contigo que seguro que ganas. Gracias. Hasta luego. Bueno, esto está ya preparado. Vamos a empezar el programa de hoy. Todos aquí listos. Esto, arranca ya. Bueno, estoy dentro de mi nuevo Seat Ateca porque es comodísimo, porque es increíble la fiabilidad, la comodidad y sobre todo este frontal tan exclusivo que lleva el nuevo Seat Ateca. Y es que es un coche señorial, es un coche exclusivo, único y que no te puedes perder. Disfrútalo ya y encuéntralo en servicios de automóviles Seat en Gandía, en el polígono Alcodar o en Seat.es y comprueba todas las prestaciones que tiene este Seat Ateca. Ojo, porque además podemos ver, como ahora mismo estamos grabando, el interior de este nuevo Seat Ateca, que te va a flipar, porque tiene todas las prestaciones, como por ejemplo, mira, te voy contando, tiene, por ejemplo, llantas de aleación de 41 centímetros, 16 pulgadas, front assist con protección de peatones, sensor de parking trasero, retrovisores calefactables y plegables eléctricamente, 7 airbags y ahora con el plan Seat Confianza disfrutarás de 5 años de mantenimiento y asistencia y garantía. Ya sabes, gracias a Seat y a servicios de automóviles en Gandía, en el polígono Alcodar, Seat Ateca. Y además este Seat con un color exclusivo metalizado, gris metalizado, elegante y deportivo. No te lo pierdas, disfruta de algo diferente, de algo nuevo. Disfruta de un nuevo Seat Ateca. You hear them calling, shouting your name. Turn up the collar and walk away. Feels like you're falling, now who is to blame? Wishing you'd only. If only you could see. Don't you know that you're beautiful?
sails on high. And you're stronger, much stronger than they were.
Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gonna make that move. All the neon signs, now they shout to me and you to write our story, wanna shape the new. Pocos minutos para que llegue ya el ganador de esta 8K, de esta novena edición de la Vuelta a Peu Solidaria. Nosotros nos hemos encontrado a unos personajes muy curiosos y nos han dicho expresamente que han venido con el nuevo Volkswagen Golf. Y es que lo tienes por 190 euros al mes o el T-Roc por 205 euros al mes. Y además lo puedes ir renovando cada 4 años. Así de fácil. Ellos lo tienen claro. Nosotros también. Nos hemos informado en Gandía Motors, en el polígono Alcodar de Gandía, en el Gran Vía Castell de Bairín número 30. Ahí tienes toda la información. Y es que en Volkswagen tienes la oportunidad de ir renovando y disfrutar de la mejor calidad de coches con el nuevo Golf por 190 euros al mes o el T-Roc por 2,5 euros al mes. No te lo pierdas. Nos quedamos con ellos, hacemos foto de familia con la Guerra de las Galaxias en Maniac Show. Arriban sobradament a la línia de meta per endur-se la victòria d'esta novena edició de la cursa solidària de Beniar Jo. Ahí tenim el coet d'arribada. Efectivament, és Juan Ramous. Seguit de Salva Gomar en segona posició. I tercer ja opera Salva Marraí. Él es el ganador, se lo habíamos dicho antes. Decía, no. ¡Pum! Ha ganado. Culpa teua. Ahora pague yo. Ahí más, incitad a correr y va. Ya está motivado. Guañaré, Pérez, guañaré. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Hasta te, ¿no? Bien. Buena sensación. Sí, rime con toda la Eti, ve.
A la Gaudí. Sí. No, pásate algo que fa molt de fred. Gracias. Adeu. Ahí está Juan Rapons, que ha ganado el primer ganador, o sea, la primera posición en esta ya novena edición de Cursa Popular Solidaria de Beniarchó. Van llegando más ganadores. No, 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 yo no, no. Toma, ha ganado. Yo he dicho que lo intentaría, pero que no se sabe, no se sabe. Eres una campeona, perdona que te diga, pero eres una number one y lo demuestras carrera tras carrera. Enhorabuena porque te está saliendo. No dudábamos de ti, ni mucho menos. Sabíamos que lo ibas a conseguir. De hecho, se lo he dicho al ganador, a Juan Rapons, que también le he dicho que iba a ganar. Dice que no, ha ganado. Contigo lo mismo, enhorabuena, ¿cómo te has visto? Bien, cansada por el viento, pero había para todos igual, así que lo que se ha podido se ha hecho y bien. Igualdad de condiciones, pero no deja de hacer frío, ¿eh? Sí, voy ahora mismo a abrigar, creo que no he sudado. Que no te constipes, que te queremos ver la próxima carrera enterita aquí, ¿vale? Vale. Enhorabuena. Gracias. Isabel Ferrer desde Calpe, si no recuerdo mal, o Javea, no recuerdo, es la ganadora de todas las carreras. ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Qué miedo me da! I'm looking for a way inside your mind. It's a haze of mysteries. All I see is smoke and mirrors and the reflecting memories. I need to figure out how things are twined. The ropes are choking us. If only I could blow away the heavy clouds up in our sky. Feels to know that I
ya están llegando los atletas, los corredores, los campeones, todos aquí a esta plaza donde, bueno, están ya reponiendo fuerzas, cada uno como puede, ¿eh? Cada uno como puede. Algunos con buñuelos, como podemos... ¡Ay, qué bueno, buñuelos a estas horas de la mañana! Otros con su bolsa de avituallamiento. ¿Qué tal, Edgar? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Así, ya me acabas disfrutando de la carrera. Bueno, ¿cómo ha ido la carrera? Cuéntanos. Espectacular, casi no falle, todo el rato a favor, una maravilla. Una maravilla. Han hecho el circuito a propósito, yo, ¿no? Estoy perfecto ahora al revés. Yo he disfrutado. Increíble, increíble. El ambiente, ambientazo, el que ni había así, ¿no? Hombre, molt de taronger, molta cosa, pero... Es que estem en València, a vore. Entrar al poble por esa gente, increíble. Vale. Maravilloso. ¿Quién eres tú? No, yo soy de Oliva. No, hacia el costado. Mira, ahora no tiene camisa, la espenta la mejor. Ay. Bueno, que van a Gaudir en Oliva. ¿Cómo van a Gaudir en Oliva ese día del Grand Fons? No vaig a estar. No, vas a ver de mal, caguen de un pobre. Vaya, qué casualidad, ¿no? Bueno, a Gaudir, ¿eh? Vaig a pensar fartanet. Abrígate. ¿Qué va? Mira. Valent. Bueno, aquí la gente tiene su rollo porque van a tope. Y las mujeres, ¿qué tal? ¿Cómo están las mujeres? Muy bien. Por cierto, mañana 25 es el Día contra la Violencia de Género. Esto hay que reivindicarlo, es muy importante lo que lo digamos, porque no es no, como dice el lema aquí en el ayuntamiento, pero es un día importante, ¿eh? Vosotras ahí a muerte. Apoyando a tope a la mujer, por supuesto. Un día muy importante. Sí, por supuesto. Un mensaje para todas las mujeres que nos ven, que sean fuertes, que luchadoras. Que todas somos una sola y que luchen. Me encanta ese mensaje, gracias. Bueno, ahí están, claro que sí, las mujeres a tope participando. ¿Y vosotros qué? ¿Qué? De categoría. De categoría. Sí, sí. Ya estáis muy contentos todos hoy. Sí, sí, la verdad es que la temperatura es ideal, y me van a pasar súper bien. Ahora para la próxima. Vale, la próxima nos vemos, seguro que sí. Bueno, están contentos porque la carrera ha sido un exitazo y porque la organización también ha sido un exitazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A tope. Oye, la próxima es en el Real, no digo nada, ¿eh? No, la próxima es la nuestra. Esa es la que hay que darlo todo. Ahí vamos a estar a tope, ¿no? Ahí a reventar, a tope. Sí. ¿Tenéis ya todo previsto, todo organizado? Sí, bueno, se organiza la Peña Real, es la que organiza la cursa y bueno, todos los años, ya hace muchos años que lo organizan y ellos lo tienen. Además, eso ya. Y luego os vais de paella, os vais de... Bueno, ahí lo montáis, genial. Sí, la excusa es la cursa. Luego es ir de almuerzo, de comida, lo que sea. Lo que sea. A disfrutar, ¿eh? Vale, a ver cuándo te animas y haces una, ¿eh? Sí, no, nos animaremos. Sí, es verdad. Tú coges el equipaje y yo cojo el micro. Perfecto, vale, muy bien. Hasta luego, crack. Bueno, ahí está el ambientazo que hay. Como podemos comprobar, la cola de gente preparadísima para coger su bolsita, para comer, reponer fuerzas y afrontar un domingo perfecto para correr y disfrutar. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Bandi? Bien. ¿Quién eres tú? De Tavernes. De Tavernes de las Vingutas, sí, a Benidorm, a correr. Sí. Valent, tú, ¿eh? Yo ya hacía mucho tiempo que no andaba a correr, fa ya al menos un año que no tenía que correr. Pero ve, ¿no? Me lesió, oui, ve, acaba de ver, está bien. Has fet una bona cursa. No importa, sí, ¿eh? Sí, bé, sí. Estàs content? Sí, passar la primera, sí. Bueno, sí. Tornes a Tavernes en totes les glòries, no? Vale. Muy bien, gracias. A tu. Gracias. Bueno, ahí la gente motivada que se viene desde la Valldigna y es que... Hola, ¿qué tal? Molt bé, ja he provat. Gandia. Gandia. Bueno, en Gandia havien dit que no fa tant de fred com així, m'han dit, eh? Qui corre està acostumat al fred. A 2 graus pot mixar així tranquil·lament. Bueno, però ara ja no tindràs fred, no? No, ara estem bé. Estàs bé, ara estàs bé. Perfecte. Què tal la cursa? Doncs molt bé, molt intensa. Ha anat de darrere per davant i bé, ha acabat perfecte. Grup de gent, has estat en el pelotó, en tota la gent? Ha estat pràcticament passant gent durant tota la cursa, pràcticament al final. En quin més o menys has fet el... quilòmetre? No sé, sobre 5, 4,55 per ahir. Ja està acabant pràcticament, no? Home, pensa que hi ha gent que la farà 5 i mig, 5,45. Enhorabona. Molt bé, gràcies. A gaudir. Mira el Garbí, mira el Garbí. El Garbí sou de lo millore que n'hi ha, eh? Sou de lo millore que n'hi ha en el Garbí. El Garbí és el millor club que n'hi ha en Gandia. Bueno. Escolta, que molt bé la mitja marató, Ciutat de Gandia, que van gaudir la passada setmana. Enhorabona a tota l'organització. Moltes gràcies. Va ser una carrera que l'any que ve la repetirem igual o millor. Jo crec que sí, no? Igual o millor. Ja seran 26 anys. 26, doncs mira, un any més. Vinga, a disfrutar. Gràcies. Bueno, ahí tenemos a todo el mundo ya llegando en esta Volta a Peu solidaria de Benidorm, iba a decir yo. De Benidorm. Y ojo porque
tenemos un montón de carreras más y un montón de cosas que contaros. Ahora os vamos a poner el cartel de las próximas fechas, así que no os lo perdáis, All Runners, porque el ambientazo que hay aquí hoy en Beniarjó no lo cambio por nada en este domingo. Así que os propongo que vengáis en la próxima carrera o si no, pongáis Telesafor y veáis las imágenes de Soul Runners. Hasta la semana que viene, chavales. Adiós. Thank you.